momento nos encontramos en una actividad importante que ha convocado la Gerencia Forestal de Ucayali. Esto en el marco de la Semana Forestal 2022. Yo me encuentro en estos momentos con el gerente de esta unidad, con el ingeniero Marcial Peso, y nos va a dar a conocer acerca de la importancia de la misma. Ellos han realizado un análisis en cuanto al tema deforestación a consecuencia de las pistas de aterrizaje que son utilizadas para el tema narcotráfico. Ingeniero, bienvenido a TV Perú y cuéntenos acerca de este análisis que han realizado como gerencia. Sí, muchas gracias. Creo que nosotros el día de hoy hemos puesto en evidencia ya el estudio, el análisis de pérdida de cobertura boscosa que se ha desarrollado entre enero a octubre de este año. Entonces, hemos podido evidenciar que lamentablemente nosotros vemos a través de las imágenes satelitales, a través de la oficina de catástrofe y monitoreo satelital, y corroboramos a través de los sobrevuelos tripulados, hemos evidenciado que en este año, en el periodo de este año, pues se han aperturado siete nuevas narcopistas, ¿no? Y estos pues tienen su peculiaridad, que tienen entre 40 y 80 metros de ancho y de 1.000 a 1.500 metros de longitud. Entonces nos preocupa a nosotros porque lamentablemente la pérdida de cobertura boscosa en este año suman a la fecha más de 26.000 hectáreas, y estos pues se desarrollan en zonas de frontera, entonces donde que difícilmente pues se va a desarrollar una actividad agrícola porque nunca va a ser rentable. Entonces aquí se vienen desarrollando otro tipo de actividades ilícitas como es el sembrío del hoja de coca, ¿no? Son más de 250 comunidades afectadas con este tema. Así mismo, nosotros aquí en Ucayali contamos con 471 comunidades nativas, de las cuales 250 comunidades pues han sido afectadas por este flagelo, por esta actividad ilegal, ilícita. Entonces, a nosotros nos preocupa porque, lamentablemente, si esta actividad sigue así, nuestros hermanos, nuestros pueblos indígenas, nuestras culturas vivas van a desaparecer. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa y siempre ponemos de evidencia. Ahora lo que sigue es hacer los informes respectivos, presentar a los diferentes ministerios de la nación para que ellos, pues, de acuerdo a sus competencias, pues accionen y puedan pues minimizar este flagelo. En el momento, ustedes como gerencia, ¿qué están haciendo para tratar de minimizar o no se puede hacer nada? Lo que nosotros estamos haciendo simplemente es fortalecer ahorita a nuestras comunidades indígenas. Ya tenemos a la fecha 140 comunidades indígenas reconocidas con sus comités de vigilancia forestal comunitaria implementados, que lideramos en este caso a nivel nacional. Ellos son los que nos ponen en evidencia, pero sin embargo este apoyo es poco, porque necesitamos más, seguir acompañando, seguir fortaleciendo, no solamente como autoridad regional forestal, sino como otras entidades más que se sumen a este cuidado y protección del bosque. Agradeciendo al ingeniero Marcial Peso, que nos estaba dando esta información importante. El tema de deforestación avanza cada vez más en Ucayali.